Desde hoy hasta el próximo 6 de enero, extremeños y portugueses podrán disfrutar un año más de uno de los belenes más importantes de la ciudad de Badajoz, el expuesto en el Luis de Morales. Hace ya 15 años, no sé, que llevamos ya realizando los dioramas estos y que lo introduje yo, por eso soy de Jerez de la Frontera, que era muy típico allí, y entonces, pues a partir de ahí, se han hecho ya más dioramas aquí que los que traemos de Jerez de la Frontera, ¿no? Son trabajos que se realizan a lo largo del año por asociados de miembros de la asociación y que llevan un trabajo tremendo. Cada diorama de estos, pues lleva mucho detalle. Y ya digo, una realización bastante importante lo que hacemos. El año pasado la exposición fue visitada por más de 30.000 personas contabilizadas, porque la contabiliza el ayuntamiento, no nosotros. Y vieron el Belén Monumental y los dioramas. El Belén Monumental todos los años, los 15 años, se hace totalmente distinto, totalmente distinto. Que eso la gente no lo entendía al principio, pero ¿cómo tiráis un Belén tan bonito y ha llevado tanto esfuerzo? Pues es como las fallas de Valencia. Allí las queman y aquí lo que hacemos es, bueno, pues la dejamos ahí arrinconada en un almacén o tiramos parte de ellos y hacemos todo nuevo, porque es lo que nos gusta hacer y recrear escenas nuevas todos los años. Y los dioramas exactamente igual. Tenemos ya 150 dioramas en la asociación, que ya no sabemos qué hacer con los tantos dioramas. Pero bueno, es el arte que nos quema por dentro y la tradición que llevamos dentro de nosotros, ¿no? Pues mira, en 2016, pues como todos los años, hacemos temas diversos de la Navidad, ¿no? De la Natividad de Jesús. Y bueno, hay algunos ya que están realizados, yo diría, incluso al nivel artístico de Jerez, y algunos incluso a un nivel ya superando a Jerez, que lleva 40 años de tradición con estos dioramas, ¿eh? Y que este año hace precisamente ellos los 40 años. Por eso te digo que es un nivel muy importante el que estamos teniendo ya, ¿eh? Aquí, después de 15 años. Pues mira, yo creo que este año es muy diferente a todo lo que se ha visto hasta el momento. Queríamos un Belén tradicional, queríamos un Belén de corte tradicional. Y el problema que se nos planteaba era un poco las figuras. ¿Cómo conseguimos unas figuras de corte tradicional? Todo lo que hay en el mercado es por catálogo y suelen ser figuras hebreas. Conocimos a un señor, tuvimos la suerte de conocer a un escultor valenciano que se llama Enrique Villagrasa Belenguer en uno de los cursos, de los muchos cursos a los que vamos, en este caso fue en Alcobendas. Y pensamos, bueno, ¿por qué no se lo proponemos? Es un señor que tiene muchísimo trabajo, es una figura máxima ahora mismo en el mundo del belenismo a nivel nacional. Y de estas cosas que uno tira al anzuelo a ver si pesca un boquerón y le sale un tiburón, nos dijo que sí. Le gustó el proyecto, eran figuras regionalistas lo que nos tenía que hacer y nos dijo que sí. Bueno, nosotros estábamos entusiasmados. Le encargamos 10 figuras, nos ha regalado una, o sea, se quedó tan contento con nosotros que nos ha regalado una de las figuras. Le mandamos cuadros de Eugenio el Hermoso para las chicas y de Adelardo Covarsí para los hombres, como inspiración. Y si os fijáis, todos los mantones de las chicas están inspiradas en esos cuadros de Eugenio el Hermoso. Queríamos una dehesa extremeña, queríamos una niebla en esa dehesa y queríamos algo tan típico de Extremadura como una matanza. Y todo eso lo llevamos a cabo y bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Creemos que lo hemos conseguido, pero nos gustaría que lo disfrutaseis. Invito además a la gente que viene que está acostumbrada a venir a ver belenes en Badajoz, sean pacenses o no lo sean, porque además, lo hemos hablado antes, que entre los compañeros son gente que están acostumbradas a ver belenes, son tantos años ya que buscan belenes y buscan belenes con su detalle, con su parte artística. Entonces invitamos a todo el mundo a que venga, a que se ponga delante del Belén. Creemos que es un Belén para admirar, es un Belén para deleitarse un poco con él. Tiene un montón de rincones por desconocer. No hemos querido presentar el Belén, hemos querido que el Belén se descubra por sí solo, poco a poco. Que disfruten de esa niebla que hemos querido traer aquí y bueno, que lo hemos hecho con todo el amor del mundo y es un Belén para ellos, para toda la gente que pase por aquí en estos días.